Vale, aquí este año en el EICMA nos hemos focalizado principalmente en el tema de custom. Esta es una inversión que ha hecho Pirelli este año con un producto que se llama Night Dragon, desarrollado principalmente por el custom, por el usuario custom que quiere prestaciones, que con su Harley no le gusta solo ir andando por kilómetros, pero le gusta también poder divertirse, disfrutar la moto bien. Y aquí estamos presentando el nuevo Night Dragon. La situación del mercado no ha sido fácil, pero tenemos que decir antes que a la gente le gusta conducir la moto. Por lo tanto, hay moteros que siguen conduciendo la moto en toda Europa. La situación no ha sido fácil, pero la Pirelli ha decidido de invertir, de seguir invirtiendo con desarrollo de nuevo producto, con acciones, con eventos. Y por lo tanto podemos decir que al final nos hemos defendido bien, también en un mercado que ha bajado mucho. El 2013 será un año que seguirá con dificultades, seguramente por el tema de la crisis económica, pero lo que podemos decir es que para nosotros que producimos neumáticos, lo más importante es que la gente sigue conduciendo y la gente sigue conduciendo, no con la moto nueva, pero con una moto que ya tiene y sigue conduciendo. Esa es la cosa más importante, por lo tanto yo soy bastante optimista.